Son 7 carrozas y bueno, y en principio cuando empezamos a hacerla en octubre, todas no la transformamos. Es decir, es cierto que hay algunas modificaciones, pero sobre todo 2 o 3 carrozas intentamos de complementarla con otros temas infantiles y hacemos cosas distintas. Hay que esbozar todos esos personajes que se van a hacer y hay que plasmarlo sobre el dibujo. Ya luego se lleva directamente a las piezas que van a tallarse y que van a hacerse salida en las bateas. Este año contamos con las novedades de la carroza de Frozen, que es de la edad del hielo. Aquí a mi espalda tengo a Kristoff, con los gnomos que salen de, que eran unos duendecillos de así tipo de piedra. Y estos personajes se están construyendo este año como novedad. También estoy haciendo un rinoceronte como un tema étnico que creo que queda bonita en una carroza que tenemos sobre África. Pues la verdad que son bastante laboriosos. Yo creo que la talla de la escultura aproximadamente en 2 semanas puede estar tallada, una figura completamente desde los pies a la cabeza, digamos. Con su estructura, el recubrimiento posterior puede llevar un par de días y la policromía pues a lo mejor 2 o 3 días. En total, pues no sé, cada figura te puede llevar prácticamente casi 3 semanas. Creo que es bonito, ¿no? Todo el esfuerzo de estos meses, las tensiones, todo ese trabajo acumulado se ve recompensado en esos días de desfile de la cabalgata. Y la verdad que es muy gratificante, sobre todo cuando los niños pues lo ves con esas caras, con esas risas, ¿no? Y creo que es muy compensatorio. Pues yo creo que en un 60% puede estar perfectamente, porque ya tenemos muchas cosas adelantadas. Me gusta ser muy previsor, de no dejar las cosas para el último momento, y eso al final pues tiene su recompensa. Esos últimos días prácticamente son para retoques y para 4 cositas, 4 detalles decorativos. Tenemos elementos de Disney, de Tadeo Jones, tenemos a Dory, a Nemo. Los temas, los recursos, bueno, siempre en las carrozas son diferentes, sobre todo en los tronos y en la carroza de la reina y las damas, que son más genéricos. Pero sí es cierto que en esas 4 novedades lo que pretendemos es meter temas de actualidad, que sean cosas muy recurrentes, porque el mundo de la televisión impera y es cierto que a los niños les llama mucho la atención esos temas de actualidad. Bueno, pues nos gustaría tener más personal, pero solamente contamos con 3 o 4 personas. 2 personas de aquí del Ayuntamiento de Aljaraque, Sergio Ortiz y Dominga, que trabajan conmigo desde hace ya 9 años, y después algún ayudante temporal o gente de las escuelas de arte que tenga en práctica. Y hace ya 10 años que estoy haciendo la cabalgata de aquí de Reyes. Bueno, pues la evolución es notable, porque ten en cuenta que nosotros al principio lo que tenemos es una batea, es una especie de lienzo en blanco para el artista. Entonces, sobre eso ya hemos construido una base, hay un atrezo, hay una decoración. Entonces, en muchos casos lo que tenemos que recurrir simplemente es al personaje. Y prácticamente reutilizamos todo, no se estropea nada, no se cae nada de una carroza. Lo amarramos bien, la atornillamos bien y nos dura de un año para otro perfectamente.